Silente. Leonia Pérez de San Pedro, muñequera del Libertador, reconocido patrimonio viviente del Estado Zulia y Venezuela, falleció ayer a los 84 años de edad en su tierra natal. La trágica noticia se conoció a las 4 y 40 minutos de la tarde de este 11 de agosto, cuando dejó de existir en casa de una de sus hijas. Residía en el complejo habitacional Indulat, en un apartamento que le había otorgado la Gran Misión Vivienda Venezuela en el municipio Colón. Mamá Leo, como la conocían, sufrió una complicación en su colon, lo que le causó una muerte inminente. El gremio cultural en el sur del lago, así como de la región, está consternado ante la noticia. También luchaba porque en nuestro país no se vendieran muñecas extranjeras, sino hechas en casa, al tiempo que su preocupación era que las niñas atesoraran las muñecas de trapo. Pérez de San Pedro, quien se formó con grandes muñequeros, era una luchadora incansable y creadora de los episodios de la vida del Libertador. Sus exposiciones se lucieron en todo el país, así como en Ecuador, donde por vez última fue invitada en el 2012. Su mayor sueño era tener un taller propio, para que todas las personas pudiesen tener los conocimientos que ella escudriñaba en grandes tomos y reseñas de la vida de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Tenía como visión que las generaciones de relevo confeccionaran muñecas y aprendiesen sobre la cátedra bolivariana. Los secretos de Bolívar fueron conferidos a la señora Leo de San Pedro, como le solía mencionar, detalles curiosos acerca de su vida amorosa, gustos, costumbres, animales de guerras y domésticos, ideales, adjudicación de descendencia y participación en las batallas que libró frente al dominio español. Son algunas de las anécdotas que contaba con una sonrisa a quienes visitaban sus exposiciones. Paz a su alma. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Jorge Luis Paz.